De los dos, Bombo Fica y Edo Caroe, ¿cuál de los dos fue mejor pagado en la Quinta Vergara? Bombo, sin duda. Acuérdense que Bombo Fica fue uno de los mejores pagados. Sí, pero la última vez se picó y no fue, y se fue al Dolmué por el 10% por de menos plata, sí. Ah, tiene su genio también. Sí, quería abrir el festival. Sí. Museo precioso. Aún así, Bombo Fica es de los humoristas mejor pagados sobre el escenario de la Quinta Vergara. Sí. Y Ceci, ojo, que Edo Caroe dijo que una de las condiciones también era la platita. Porque es la plata que tiene que ser acorde a lo que él arriesga y a la rutina que va a hacer. Y tremendo equipo que tiene. Es que hoy día está en la Grande Liga. Llena Movistar. Llenó tres Movistar como media hora. Sí, está en Grande Liga. ¿Cómo se llama que tiene una... ¿cómo se llama que es Melmar? ¿Dónde están esas que tiene una... ¿Cómo dice su productora? Bueno, tal como nos adelantó Willy Sabor, Edo Caroe está a un paso de firmar por el Festival de Viña. Único pero es el tema de la transmisión televisiva, pero están tratando de solucionarlo porque la producción lo quiere sí o sí sobre el escenario. ¿Cómo la transmisión televisiva? ¿Cómo eso? ¿Qué quiere que no lo veamos? Que no sea. La producción no se repita tantas veces. Ahora solo lo vamos a escuchar, no lo van a ver. Pero pues, no puede poner la cláusula que cada vez... Que, espérate... Una cosa es la transmisión, pero después cada vez que uno lo repite... Es el número de repeticiones. Sí. Por una parte es el número de repeticiones, porque en algún momento se repetía indiscriminadamente la rutina de los humoristas. Sí. En los programas del canal que produce, qué sé yo. Y además el problema está en YouTube. No, Pero los derechos de YouTube es muy difícil que los tengas y que está en Canal 13. Él tiene una plataforma... O sea, perdón, claro. Tiene una plataforma que la gente paga por ver. Sí, por supuesto. Claro, el streaming. Es como bueno, un OnlyFans. Bueno, él comentó en un show recientemente a su público, era un público reducido, que él estaba listo para ir al Festival de Viña. Sí. Ya, y YouTube no, porque esos derechos serían de la municipalidad. Sí. Entonces son de la municipalidad. Y el canal organizador quiere sí o sí tener a Bombo Fica también. ¿Ningún artista internacional de los comediantes? O... Ningún internacional hasta ahora. Pero se viene. Pueden ver a Pedro Rubinot también. ¿Ya? Es otra de las opciones. A Juan Pablo López. Sí. También lo fueron a ver. Bueno. El director del festival está yendo a ver show todos los fines de semana para ya poder elegir quién se sube.